Hola, buenas tardes. Hoy te voy a hacer un review del carrete Orbis Battenkill Large Harbour. Aquí en la mesa tengo la versión 1. En este caso particular, al igual que otros carretes que tengo, lamentablemente ya no se fabrican. Esta versión de carrete es la que se hace o se fabricó por Hardy en Londres. Bueno, no sé si en Londres exactamente, pero en Reino Unido. Se fabricaron en varios modelos o tamaños. Está el Large Harbour, el Barstock, que es carrete tradicional, y hay un Medium Harbour. Bueno, actualmente Orbis tiene una línea Battenkill, pero difiere de esta porque el diseño es diferente. No tengo uno aquí como para mostrárselo, pero cambia. En esta carreta particular tenemos aleación de aluminio. Lo que no me gusta mucho es el mango o la manilla plástica, pero todo lo demás me gusta. Este modelo en particular soporta líneas del 1 al 3 y puede cargar una línea Wire Forward 1 con 100 yardas de backing de 20 libras. Pesa 3,8 onzas, casi una onza más que el carrete que revisé hace 2 semanas, que era el Lanson Hula Purist. Sin embargo, balancea bien cañas Orbis antiguas como la Trout Boom, la Orbis Superfine Trout Boom, cualquier modelo del 3 al 1. Orbis no fabrica caña en numeraciones 0, solamente Sage. El carrete que le sigue es el 2, como lo pueden diferenciar porque los números van acá, este es el 1, y se escriben en números romanos. El 2 soporta líneas 3, 4 y 5, almacenando una línea 3 weight forward de 100 yardas, perdón, una línea weight forward 3 con 100 yardas de backing de 20 libras y pesa 4,75 onzas. La versión 3 para carretes 4, 5 y 6 y le cae una línea weight forward 4 con 100 yardas de backing de 20 libras. Después está la versión 4, que te sirve para cañas más pesadas como 6, 7 y 8. Carga, le entra una línea 8 weight forward con 100 yardas de backing de 20 libras. También hay un 5 y un 6. El 5 para líneas de 7 a 9 y el 6 para líneas de 9 a 11. La filosofía de uso en particular, yo no conozco los modelos más grandes, pero sin embargo me voy a referir a cómo lo uso y por qué lo uso. En tamaño es muy similar a los carretes de este que aloja en línea del 1 al 3. Es pequeño. La filosofía de uso obviamente es para caña y equipo ultraliviano. Al ser un poco más pesado que otros carretes, le acomoda más a cañas más largas, de 7 pies y medio en adelante. Y a pesar de que Orbis tiene cañas de 6 pies, yo con la que tengo de 6 pies en 2 y en 1 no lo he probado, pero en las demás que tengo balancea bien y se ve bien, porque en las cañas Orbis ocupan un dorado similar a este en los pasadores. Por lo tanto, si a alguien le preocupa la estética a la orilla del río, hace juego. ¿Por qué hablo que es para pesca ultra liviana? Porque usualmente cuando uno está pescando con equipos chicos, en esteros chicos, las truchas más grandes son de 20 pulgadas, que será cuánto, kilómetro, 2 kilos. Por lo tanto, el freno básicamente es, no es mucho,
Yo se lo pongo al máximo, no tengo que hacer mucha fuerza para desenrollar. Yo siempre dejo mis carretes guardados con el freno al mínimo. Al mínimo, obviamente se produce un enredo, pero cuando estoy en el río lo regulo a una velocidad, perdón, a un freno. A diferencia del carrete anterior que vimos que el freno es fijo y no es muy cómodo andarlo cambiando, lo dejé fijo en una posición que no se me enrede la línea. En cambio acá es regulable en todo momento. Ya sea cuando estés pescando, necesitas una herramienta en particular o especial. Y no lo mencioné, o sea, como les mencioné, perdón, he hecho en Inglaterra. Lo que no mencioné es el material. Aluminio no es fundido, sino que es cortado por CNC, o sea, con herramientas, lo que lo hace, como explicaba en el otro review, más durable, más firme, no tiene juego. Es cómoda la manera de abrir o cambiar las bobinas. Sin embargo, cuando uno la inserta hay que tener cuidado, por si se fijan, tiene unos sacados ahí que tienen que coincidir con el sacado que hay aquí abajo. Y lamentablemente, claro, como es tiene freno, tiene más piezas móviles que pueden fallar, y en el momento de hacerle mantenimiento, claro, hay más cosas que de las que me tengo que preocupar. Lo cómodo de este carrete, similar al otro, es que puedo aplicar freno también con la palma de mi mano. La parte frontal es abierta, por lo tanto puedo aplicar la palma de la mano en cualquier lugar. Sin embargo, la parte de atrás del carrete, o donde va la otra mano, es cerrado. El clic suena bien. Es fuerte. En este review me quiero mantener dentro de 8 minutos, 10 minutos. Por lo tanto, algunas cosas que puedo indicar es que balancea la manilla. Como comenté, cosas que no me gustan es el tamaño de la manilla y que sea de plástico. Hubiera preferido aluminio o madera. Sin embargo, estos carretes ahora que están descontinuados en eBay se encuentran por menos de $200 y las bobinas andan por ahí por los $50 más o menos. Viene con este estuchito para guardarlo. A diferencia de otras soluciones, claro, es un estuche de tela que no protege mucho de los impactos al carrete. Uno puede comprar algún otro estuche si quiere protegerlo más. Yo en este caso mantengo mis estuches mis carretes en un portacarretes Fishpond. Seguramente hago un review del portacarrete más adelante, por lo tanto no me preocupa tanto que sea de tela, porque si no lo hubiera cambiado por algo de neopreno más rígido que lo proteja mejor. A mí me gusta cuidar bien mis equipos. En estos momentos, para que vean más o menos la capacidad, si se fijan, la línea está, el backing está más o menos ahí, el resto es línea. Esta línea es una línea número 2 y anda perfecto. No me acuerdo cuántas yardas de backing le puse, pero bueno, como pueden apreciar por el uso, un poquito las patitas ya están gastadas. Ya les comenté lo que no me gustaba. El resto me gusta el color, me gusta el peso. Tal vez me hubiera gustado un poquito más liviano. Sin embargo, para el tamaño y para las prestaciones que tiene, que tiene un freno incorporado, está en todo el rango de carrete más o menos liviano. Otra cosa que no me gusta, que lo comenté en un principio, claro, es que tengo muchas piezas a las cuales hacerse de mantención, a diferencia de otros carretes que son más cómodos, con menos piezas son más cómodos de mantener. Ese más o menos sería mi review. Toqué los mismos puntos que el anterior. El tema de ergonomía ya les mostré
todo lo que se hace, o sea, dónde se puede frenar, cómo funciona el freno. Y el diseño de la pata también es cómodo, no tenía problema con ninguna de las cañas, incluso con las cañas que tiene anillo, me anda bastante bien. Y si es que ya no se produce, es otra de las cosas que ha resistido la prueba del tiempo. No les va a fallar, a mí no me ha fallado. No he tenido que recurrir a la garantía, aunque la garantía de Orbis es bastante buena. Ese es un review del carrete Orbis Battenkill 1. Espero que les haya gustado, que haya sido más dinámica el review que en ocasiones anteriores. Estoy tratando de mejorar todos los días. Seguramente el próximo review sea del equipo que uso para almacenar mis carretes y mantenerlos bien cuidados. Gracias por estar en el canal. Si les gusta, suscríbanse, compártanlos con sus amigos. Y para mí lo más importante es que si no les gusta, por favor, dejen sus comentarios para poder mejorar.